sabio amigo le dijo que aprendiera a dominar y que con eso ganaría mucha amistad. Puedo dormir porque en ti estoy pensando, imaginándote ahí, vibrando entre sus brazos, teniendo solo sexo, nunca haciendo el amor. Prefiero imaginar. Se fue mi amor y yo no puedo. Sé que con la angustia clavada en el alma me sigue doliendo. Talentos que hemos tenido alrededor de este magnífico programa de Código Talento. ¿Pero qué creen? Estoy súper contento porque tenemos una gran visita en nuestro programa. Vamos a darle un fortísimo aplauso a Víctor Sánchez, que está con nosotros. Gracias. Y el payaso Hugo Solera. Bienvenido, Víctor. Hemos visto varios programas de Código Talento, en el cual todos los chavos están pues, muy entusiasmados. Yo creo que hacía falta un programa así para poder mostrarle al público que hay mucho talento en Veracruz, pero que no se les apoya como ellos quisieran. Así es, de hecho, de eso es lo que se trata, de apoyarlos a todos, de echarles las ganas para que toda aquella persona que no tenga esa oportunidad a través de nuestro programa lo pueda lograr. Y ya se cerró la convocatoria y ya tiene. ¡No, todavía! Recuerden que tenemos hasta el día 6 todavía para que se sigan inscribiendo en nuestro programa. Lo que pasa es que yo traigo mi talento. Mi muchacho. ¡Ah, sí! Mi muchacho. ¡Ah, mira! Él canta, son cubano, él canta coplas de jarana. Tenemos baila, somos sonidos de Camagüey. De Camagüey. Este güey es de Camagüey, es una cosa terrible, vos mío. ¿Tú sabes por qué ustedes se cortan el pelo cortito? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando llegan al peluquero le dicen, oye, córtame el pelo, chico. La verdad que veíamos pues los programas a través de redes sociales que se comparten, lo vemos, pero no veíamos, bueno, todo el estudio aquí muy profesional donde graba músicos, a todos los cantantes. Gracias. Ya le hemos mandado dos, tres grupos musicales que han quedado muy contentos. Sí, han quedado muy contentos, la verdad, por el trabajo que hace Robertico Valdés, productor, cantante, bailarín, showman, bueno, de todo un poco Robertico Valdés. Así es. Y el día de hoy, bueno, muy contento de poder estar aquí en este programa de Código Talento. Muy bien, Víctor, pero realmente vinimos a escucharte. Sí. Platícale a la gente quién es Víctor, qué hace, a qué se dedica. O sea, platícalo porque ya al final del programa vamos a poner las redes sociales y todos aquí abajo para que todo el mundo tenga noción de quién es Víctor Sánchez. Bueno, Víctor Sánchez es un personaje veracruzano, nació aquí en el puerto de Veracruz en el año de 1975. De padres veracruzanos, mi mamá nació en la Huaca, se creció en la Huaca, salió de la Huaca a temprana edad, la corrida, yo me quedé muy terrible, mi mamá y en el barrio, y entonces nos fuimos a la colonia Zaragoza, donde estudié en el kinder Principito, y eso lo digo porque a lo mejor algunos dicen, yo también estudié por allá, en el kinder Principito, la escuela Francisco Javier Clavijero, que fue la primaria.
Y bueno, pues terminamos la secundaria en la Isabela Católica, luego estuvimos el bachillerato en la Instituto México, y hasta ahí nos quedamos. En bachillerato mucha gente piensa que somos licenciados en ciencias. No, eres licenciado, ¿no? Licenciado. Y bueno, pues quiero decirle que tuvimos la gran oportunidad de poder meternos en la comedia, y la comedia me abrió un panorama, un parteaguas para poder conocer la radio, entrar a la radio, llegar a la televisión. 15 años en La Fiera, el Grupo Paso Radio, tenemos en el programa 15 años, donde han estado personajes que han llegado, se han ido, otros los han corrido, otros han ido porque han querido. Pero pues ya son Rucho, es uno de ellos, que ya Rucho. Ahí está, bueno, Rucho. Tenemos 12 años ya. 12 años, imagínese usted. ¿Cómo lo corremos y no se va? Ay, ¿cómo conociste a Rucho? Rucho lo conocimos porque yo puse un bar en Altamirano y La Fragua, que ya no existe. Que se llamaba La Cheve Cueva. Se llamaba La Cheve Cueva, donde todos los radioescuchas llegaban a ese lugar y todos consumían, veían shows, hacíamos mucho relajo. Y en una ocasión estaba yo fuera del bar y voy viendo un payaso que venía con su maletita, ¿no? Y se me ocurre preguntarle, oye, ¿tú eres payaso? Y me insultó, me dijo, pues sí, vos dijiste, soy doctor, dejo, así me dijo, ¿no? Y yo paso, es un payaso muy agresivo, ¿no? Dije yo, pues yo no sé por qué le hice esa pregunta, si venía de payaso, ¿no? Y le digo, ¿y por qué no entras? Tenemos karaoke, ¿por qué no pasas aquí al bar? Pues ya dijo, nada más voy a dejar mis cosas y regreso. Entró, cantó, le gustó el ambiente, le dije, ¿y por qué no vas a cabina? Lo invité un día, lo invité 2 días. Lo invité luego 3 días, luego se quedó, luego ya fue toda la semana. El problema fue cómo lo saco. No, hasta la fecha. Sigue yendo 12 años, el payaso Rucho, pero lo encontré caminando junto, a su casa. Yo vivía junto de la Cheve Cueva, o sea, la casa de nosotros era junto a la Cheve Cueva, uh-huh. Y a mí me gustaba cantar en las tardes, y ellos ponían karaoke. Ah, caray. Y ya fue cuando me dijo, ven a cantar, y ya. Y ya fui, y ahí nos empezamos a hacer amigos de todos, de Mr. May, de varias gentes que estaban ahí. Y ya desde ahí. No, pero eran unas cosas, pero padres, ¿eh? Todo lo que pasaba ahí se quedaba ahí. Presentamos, como en Las Vegas, ¿no? Como en Las Vegas. Presentamos shows de strippers, presentamos shows de bailarinas, presentábamos shows de comedia. No, hacíamos ahí un ambiente muy padre para adultos. A la hora de la botana, contratábamos a 2-3 chicas. Hacíamos la rifa y ahí no te sacabas con una botella, no. Apágame tu celular. Toda la vida le digo lo mismo, no puede ser posible. Oye, pero antes de conocer a Víctor, ¿quién era Rucho? A ver, bueno, yo... Vamos a editar 4 programas. Es una historia muy larga. Yo, Rucho es a partir de antes de Víctor, que será unos 6 o 7 años también. Me volví payaso por azares de la vida, pero no era la vocación. No. Fue más bien por la situación económica y la situación emocional. Entonces, como yo estudié medicina y esas cosas, en la situación emocional no quise yo caer en excesos. Y me dediqué a ser payaso y dije, aquí me voy a canalizar. Después me di cuenta que siendo payaso, pues se ganaba buen dinero antes. Claro. Entonces, no, pues no quemes antes y ahora. Se gana buen dinero de payaso. Ahora gana. Buen dinero. Así no. Y entonces me empezó a gustar el mundo del payaso. Entré al mundo del payaso, pero después me di cuenta que no era lo que yo les había pensado. Entonces volvió más comercial. Porque cuando se había visto que alguien que estudiara medicina, no, que fuera gerente regional en ventas de medicamentos, sí, terminara de payaso, ¿no? Ah. Entonces fue una cuestión de que le gustó la situación de hacer un cambio. Entonces la gente lo conocía cuando decía el médico, sí. Y ahí va el médico de payaso y decía, bueno, el payaso es médico, es payaso, sí, o qué, ¿no? Era un contraste. Pero la gente sabe. Sí, sí, claro. La gente sí, sabe que es un médico y... Cuando me sí, pero le voy a contar la verdadera historia, porque esa es el tema. Resulta que este señor le dio cáncer de colon, y entonces ya le dijeron a su familia, ¿sabe qué? Ya manden al padre a llamar, porque ya se va a petatear. Entonces, a la hora de que le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Les voy a dar la noticia de que tu papá ya no pasa de aquí, o sea, ya no va a salir con vida. Los hijos le dicen al payaso, en lugar de mantener, pues vaya, la situación en secreto, le dijeron, papá, estás grave, te lo tenemos que decir, tienes cáncer de colon,
se empieza a enronchar de los nervios, de que le dicen, te vas a morir, o sea, sí, te vas a morir, ¿no? De aquí no sales. Una diabetes que me salió. Empieza a comunicarse con Dios y le dice, Dios mío, dame una oportunidad, me falta todavía por hacer cosas, no me dejes, o sea, yo necesito hacer, déjame hacer cosas, Y se le mete la idea, tenía amigos payasos, y dijo, déjame llevar alegría a la gente, porque él era muy gruñón, sigue siendo, pero ahora como payaso. ¿No? Y entonces déjame llevar alegría a la gente, te prometo que voy a divertir a los niños, voy a convivir con ellos. El cáncer de colon desaparece. Increíble. Se encapsula. Jamás, ¿verdad? Gracias a Dios ha regresado. Y él cambia la estrategia de toda la presión de ser gerente regional, en medicamentos, la medicina, todo el estrés, se la lleva relajado. Dije, ¿sabes qué? Estuve al paso de la muerte, me voy a ver una cosa más relajada. Se transforma en payaso para llevar, pues, alegría a los niños, globoflexia y toda la diversión. Y es ahí donde hace el cambio de todo el estrés que él tenía laboral. Después de estar ya viendo la luz, que ya sabes tú, ¿no? Que dicen eso. Entonces dijo, me lo voy a llevar más tranquilo, payaso, tranquilito, se lleva su dinerito para sus natas. 4 litros de natas, ¿no? Sus tortillitas a mano, ahí se lleva tranquilo. Es el cambio que hubo para llevar una vida más. Bueno, vamos a dar un aplauso aquí. Porque pues es que Manola, ya sabes, ya conoces a Manola. Manola, como no. Me habló, oye, voy retrasado, espérame tantito, que si los camiones, yo ando un poquito preocupado por eso. Pero bueno, antes vamos a volver a escuchar al primer talento que tuvimos aquí en este programa de Código Tarico. Él es Arpángel. Vamos a escucharlo, venga. Esta es la historia de un joven cantante, mejor conocido por todos ustedes como el gran Arpángel. Creció cantando y cantando vivía, gracias a todos por escucharlo cantar. Y aunque a veces pareciera que se encuentra muy feliz, solo Dios sabe las penas que tiene que sufrir. Al fenecer, compartiendo amor, cantando contigo y bailando esta canción. Al fenecer, como tú y como yo, como todos, compartiendo su pregón. Mi amigo le dijo que no perdiera la humildad y que con eso ganaría mucha amistad. Su apariencia es diferente y si le conoces bien, verás que tú siempre puedes contar con él. Ángeles, compartiendo amor, cantando contigo y bailando esta canción. Thank you.
cosa. Sí, como no, lo demás va bien encima en los likes, abusados. Aunque déjenme otra vez explicarles y decirles que las votaciones todavía van a seguir hasta el día 27 de diciembre. Así que como dicen aquí, no sea chico palen, todavía hay chance, ¿verdad? Pues como te decía, yo necesito un permiso. ¡Permiso! 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 ¡Ay, alguien llegó! ¡Me tenía preocupado! Porque fui a buscar un cafecito. ¿Ah, para quién o qué? Para Victoriano. ¡Ah, mira nomás! ¡Tome un cafecito! ¡Qué atención! ¡Bien cubano, eh! ¡Llegó la Manola! Entonces le traes un cafecito rico, le voy a traer nada, que soy el jefe mío. ¡Qué huesito! ¡No, no, no! ¡Qué huesito! ¡Huesito, amor, cariño, amistad! ¿De dónde viene, Manola? ¿De dónde viene? Mira, ¿para qué te cuento? Que si te cuento lloro, Dios mío. Yo venía viendo el programa. ¿Ah, sí? Y me asombra las historias de estos. ¿Sí? De estas figuras. Sí, sí, pero me asombra y más la historia de payaso. Ah, claro. No, sí, sí. Porque es... o sea, presentó una enfermedad que me llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso de cáncer en el colon. ¿Sí? ¿Qué? No vaya empezando tu cosa, ¿eh? No, porque yo tengo cáncer. Ah, sí, es un tipo. Colon. Porque yo tengo un tipo, mi pareja. ¿Ah, sí? Es cáncer. ¡Ah! Y yo me lo tengo metido en el... Oye, de hecho, una pregunta, pues. Oye, esto Manola, va a ser histórico. Se ve más joven Manola en vivo que en internet. Yo creo que el sistema de cable, el wifi, como que sí es, no es con mucha potencia, porque sí se ve. Jovencito, yo soy jovencito. Sí, te ves más Manola en vivo. Gracias. Bueno, la pregunta, Manola, pregunta número uno. A ver, Víctor, porque la preocupación mía es: ¿cómo llega Víctor a ser comediante? ¿Cómo? De tanta ingeniería, tantos estudios, porque es estudiado, ¿eh? Esa con la pregunta de la Una preguntita, ¿cómo llegó a ser comediante? Porque me contaron que eres bueno. Desde la primaria ya empezábamos nosotros a... Invitaba yo a Cantinflas, invitaba yo a Resortes. Ya desde la primaria en los festivales ya era yo el que quería salir en todos los eventos, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día de la Bandera, todos los eventos quería yo salir. Mi papá me regañaba porque me decía: no levantes la mano, porque hay que comprarte vestuario, hay que comprarte zapatos, hay que hacer gastos, no hay dinero, porque nosotros fuimos una familia muy acomodada, ¿no? Éramos 14 en una misma cama. Yo maduré muy rápido, somos unos niños muy maduros. O sea, casi podrido, ¿no? Ya. Maduros, éramos unos niños muy maduros. Lo que pasa es que mis papás eran muy pobres, no tenían colchas, nos tapaban con periódico. Ya no sé qué. Rápido, entonces maduramos muy rápido nosotros y pues empezamos a meternos ya en la comedia. Conocí a Gabriel Juárez Díaz, que es Jan Quick, el cual yo le decía a Jan Quick: échame la mano, jálame de maletero, te lavo los zapatos, el carro, la camioneta, lo que sea. Yo quería estar dentro de la comedia. ¡Farandulero! ¡Eres así, farandulero! Y me decía, yo le decía: no importa que no haya dinero, yo te cargo la maleta, lo que sea. Y me decía: no, ahorita no. Hasta que se prestó una oportunidad para hacer un casting, me presento, fui aceptado en el casting. Fíjate, imagínate, yo en aquellos tiempos, no tenía un trabajo fijo. Yo podía ganar hoy 30 pesos, mañana 50, pasado 70. Ese era el tabulador diario en aquellos, hace 20 años atrás. Cuando un peso era un peso. Y entonces quedo yo en ese casting, cuando una marca cervecera cambia la imagen de la botella y la etiqueta. Buscaban a un yucateco y a un veracruzano para que se picaran entre los dos en un diálogo cómico, mostrando la nueva imagen de la cerveza que tenemos aquí en el puerto de Veracruz. Y entonces resulta que fueron muchos a hacer el casting de Jarochos, muchos que ustedes ya conocen, que son, para nombrarlos sería mucho. Pero a la hora de que yo presento mi participación, la chica dice: mira, yo soy la que preselecciona los videos que allá en Monterrey van a decir este. No voy a enviar ninguno. Solo el tuyo. Solo el tuyo. Se va allá y si lo aceptan en Monterrey, el trabajo es para ti. Pues la cuestión es de que esta chica lo envía.
Fui aceptado, le hablan a Yancuy me vende, él pues ya ha tenido la experiencia de todo, me vende. Ese día recuerdo que para el casting no tenía dinero ni para el camión para ir al casting, y me habló Yancuy y me dijo, ¿ya estás listo para el casting? Le digo, no, Yancuy, no tengo dinero ni para comer. ¿Cómo voy a ir a hacer un casting? No, te estoy viendo a quién voy y le pido, a dónde me robo un pan para comer. La situación estaba muy difícil. Me dijo, yo ya quedé que tú ibas a hacer el casting, así que te vienes en un taxi, yo aquí te lo pago y yo te llevo a hacer el casting porque no me vas a hacer quedar mal a mí. Y así llegué, y gracias a Dios fui aceptado, Yancuy me vendió por 20 mil pesos hace 20 años atrás. Oye, por ahí una gana, ¿no? 20 mil pesos, ahorita vendría siendo como 50 mil. Sí, como 50 mil para estar 8 minutos en el guión, y en realidad subimos 5 ya al aire. Entonces esos 20 mil pesos, cuando me dijo ya te vendí por 20 mil pesos, te voy a cobrar el 10%, no porque necesite yo el dinero, sino para que aprendas que todo el que te vende lleva una comisión por esa venta de tu imagen y tu producto. Ay, yo que lo hago gratis. ¿Qué tú? ¿Qué haces tú gratis? No, lo vendo gratis. Estamos hablando del programa, no de otra cosa. Entonces imagínate, 20 mil pesos hace 20 años atrás era un mundo de dinero para una persona que ganaba 30, 50, 70 pesos. Cuando yo ganaba 100, yo me sentía millonario. Ahora imagínate 20 mil pesos. ¿Qué hiciste? Y viajar, no, pues pagué todas las deudas, Manola. Que nunca son pocas. Que nunca son pocas y que nunca se alcanza a liquidar todas, nunca se acaban. Así es. Nunca se acaban, ¿no? Pregúntale a Manola a todas las deudas que tiene por ahí. Pero también ella se me... Debo hasta el pasaje de avión. La vez pasada la voy escuchando que marca por teléfono Manola y dice, bueno, y dice, sí, oiga, ¿qué horas tiene? Y del otro le dice, oiga, está usted hablando a la casa de empeño. Sí, ya sé, pero es que tiene mi reloj, cheque qué horas son. Todo tiene empeñado, todo lo tiene empeñado. Está debajo del muro. Sobran. Ella puso la primera piedra del muro. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar a Ivana del Ángel, que también está en este magnífico? Oye, Ivana, no anda, no está malita Ivana, la veo rara Ivana. ¿Por qué no? Muy reguilonera, no se sube a los camiones. No, pero si eso es lo que se usa. Venga, decirte que Ivana también va muy bien. Mira, ayer yo iba en el camión. Y las palabras de los jarochos. Sí, así se llama. Vamos a escuchar la canción de Ivana del Ángel para que todos ustedes, aquellos que no pudieron oírla, en ese momento la escuchen. Ivana del Ángel, venga de ahí. Cotidiano que se escucha en el urbano, palabras tan famosas que se oyen por sí solas. Yo quiero saludar con palabras tan famosas que son vivas en el urbano.
sé, pero está peligroso, ¿eh? Lleva bastante light ya. No, sí me llama la atención, porque ayer cuando salí de aquí del estudio, me monté en el camión. ¿Ah, sí? Ajá, y hay que tener cuidado porque ve cada talentos ahí. Yo vi dos rateros. Perdón, dos raperos. Dos raperos. A ver, Clara. Rapeando. Por favor. No, es que tenía una vestimenta, parecía más ratero que rapero. Pero los vi. Oye, ahora que tengo aquí, es muy difícil. Oye, qué coincidencia. Yo pensé que iba a decir, ahora que tengo aquí a dos. Yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que lo de ser payaso a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y yo sé que no tengo el talento para eso, totalmente. Coméntanos un poquito o danos un tip para. Primero, me imagino que hay que nacer para eso, ¿no? Pero me imagino que es muy difícil. Muy difícil, sobre todo llegar a los niños, que es lo más importante, ¿no? Yo pienso que el ser payaso, como dices, sí se nace con el talento, pero también lo descubres con el tiempo. Yo, al final de cuentas, yo no vengo de una familia de payasos, no tengo la tradición de payasos. Cuando entré al mundo del payaso fue por necesidad, porque yo sabía que se ganaba dinero fácil para mí, a mis estudios que yo tenía. Decía, no, pues el payaso es fácil. Pensando, porque no tenía miedo de enfrentarme al público y esas cosas. Yo era gerente de una compañía, no tenía problema con el diálogo. Pero cuando incursioné en el mundo del payaso, me di cuenta de que el mundo del payaso tiene su magia. Tiene una magia muy grande. Y sobre todo, es como los artistas, como lo que usted tiene ahorita en este foro de expresión para los cantantes. La idea del payaso es transmitir a los niños y a la gente una alegría que no existe en él. Si usted ve la historia de la mayoría de payasos, al final de cuentas son tristes las historias, pero lo transforman en alegría hacia la gente y es un éxito. Los payasos que son más famosos son los que tienen una historia más triste. ¿Todos los payasos son tristes? Sí. Sí. Se desmaquillan llorando. Se desmaquillan llorando. Todos. Ahora, imagínense nada más los problemas que puede tener cualquier tipo de payaso. El primer problema. Cualquier comediante, cualquier cantante, todos los que manejan un escenario tienen sus problemas y tienen que subir al escenario. Y no lo dejaron mentir, Robertico Valdés, que ha tenido situaciones difíciles de cualquier índole. Y hay que subir al escenario con la sonrisa, con el baile, con la cadencia, con la alegría. El público no tiene la culpa de los problemas. Esto es un ejemplo para todos los participantes de Código Talento, que todos los problemas que lleguen ustedes a tener cuando usted se presente frente a una cámara, cuando usted esté aquí en la grabación, se tiene que olvidar todo, lamentablemente. Transmitir, porque no nada más es cantar. Yo he visto su programa y he visto la. No mientas, no mientas. No tiene tiempo, está bien la payasada. Estuvo con su esposa que lo estuvo presentando. Ah, ese sí, pero te digo soltero, no sé, sí, por favor. Ese fue el inicio. El inicio. Ahora, yo lo que decía, por ejemplo, muchos creen que cantar es exponer la voz, es exponer una imagen. Y no es así, es como el payaso, o sea. Tú tienes que transmitir lo que estás cantando. Si tú no transmites, no tienes éxito. Si tú llegas aquí triste, vas a transmitir como payaso alegría. Vas a transmitir alegría. ¿Por qué? Porque tu tristeza la vas a ver como una, como una motivación para que tú mismo te alegres de ver la sonrisa de los demás. Oye, hablando de tristeza, permiso. ¡Qué triste! ¡Ah, no! ¡Decirnos adiós! ¡Cuando nos enamorábamos más! ¡No, no, cero! ¿Y yo qué seré? Cero. ¡Soy Gavilán o Paloma! ¡Yo creo que eres más Paloma! Ustedes, amigos, ojalá que ya a esas alturas haya algún aparato que detecte las voces, así que no se corte la tradición, se caiga en qué tristeza con José José, hombre, que lo sucedido, con todo respeto, lo que va pasando en redes sociales, qué varo, la gente qué ingenio tiene para buscarle el humor a todo. Enseguida le gusta. ¿No estaban diciendo que no aparecía el cuerpo de José José? Lo levantaron. Decían, no aparece el cuerpo de José José, solo está su almohada. Ahora, como dice el dicho, ¿quieres saber qué tan grandioso eres? Muérete.
Ah, sí. Pero lamentablemente ya no lo vemos nosotros. No, no, ya no. Yo quisiera aprovechar ahorita, regresando de la siguiente participación, que nos escuchara cantar el maestro Robertico Valdés. Ah, claro. Y dijera, si vale la pena que nosotros podamos entrar en algún concurso de canto, no en este porque no somos compositores, pero que nos diga, ¿sabes qué? Si la van a hacer con unas clases o definitivamente métanse. Sí, pero si yo canté. Sí, ¿tú cantaste? Sí, 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 o sea, yo canto bien, lo que se oye mal. Me canta bien, pero si oye mal, no sabe. Escucha mal. Aprovechando también que hablaron de ese gran artista que desgraciadamente ya no está con nosotros, José José, déjame decirte que pues esa es mi etapa, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que iba con mi noviecita a la fiesta, ¿sí? Y José José es un sello inmenso allá en Cuba, es un sello. Pero sí, ¿quién nos enamoró? ¿Quién nos romanció? ¿Quién nos escuchó, aunque sea una canción de José José? No, la verdad que me respeto. ¿Quién no lloró también? Así es. Yo tenía una canción que fue mía. ¿Sí? Yo se la regalé a José José. ¿Cuál? Aquella que decía, tengo una vieja, señores, que me tiene desquiciado. Tiene los dientes machacados, tiene ese pelo enredado, pero vive en un pejado. ¿Y esa canción dónde la sacaste, chico? A ver. Se me ocurrió. Se te ocurrió. ¿Sí? Se me ocurre como con todas las cosas. Ahora compositora es. Ahora compositora. Que se escriba Código Talento. Yo en el aire las compongo y en el año te los pongo. Uy, Dios mío, ahora sí, con esa lástima de que ya no tenemos a José José. Mi hijo me acaba de mandar algo increíble. Me acaba de mandar un pequeñito homenaje que le hizo a José José. Muy bien. Y yo los voy a invitar a ustedes a que lo vean. Vamos, vamos a verlo. Esto es un homenaje. José José. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste. Lucié todo sin ti, los mares y las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte. Cero azul de tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Le mandamos un saludo desde aquí, él está ahorita en Canadá, hijo. Muchísimas gracias. Ahí mismo. Muchísimas gracias por esa pequeña cápsula que nos mandas. Y bueno, ahora sí, Víctor y aquí nuestro amigo Lucho, ustedes que han estado tanto en la farándula y todo lo que hacen, ¿no se les ha ocurrido cantar así como un servidor, algo de cantante? ¿Como yo? No, como tú no. ¿Cantantes como yo? No. Lo que pasa es que dentro del show de comedia manejamos ciertas caricaturas de cantantes, pero no nos dedicamos a cantar, sino como que... No sé, como que sí nos hace falta. Él está un poco más entonado. Bueno, pero a ver. Cuadrado. Pero ¿por qué no nos haces ahora así? Cántenos algo, ¿no? Y aquí lo checamos. Yo te voy a hablar con la verdad. Te voy a decir lo que es. A ver. ¿Quién sabía entrar? ¿Alguna? Pero tú, ¿vas a cantar a tú? Tiene que cantar primero él porque él es el que lleva la voz cantando. La primera voz. La primera voz. Va a hacer algo así para todos los mujeriegos. Eso que dice más o menos así.
Es para calificar nada más, ¿verdad? Sí, sí, nada más. Okay. No debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Sus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivocan. Yo creo que mejor seguimos en la comedia. Dos gardenias para ti es lo que quiero decir. Te quiero, ¡ay!, te adoro, mi vida. Bonito de tu atención. ¡Aplauso para Rubio! Quiero que me digan, Melissa, ¿por qué cuando monto otra voz se me hace más fácil a mí cantar? Cuando montas sí. otra voz, o sea, por ejemplo, cuando imposo, no, cuando monto otra voz, no, no sé cómo se pronuncia, pero no es mi voz, sino otra voz. Falseas la voz, la falseas. Pero, sí. pero bueno, hay manera de falsear, ¿en agudo o en grave? No sé, pero por ejemplo, yo tengo que hacer la misma canción. Bueno, grave está en el cámara. Dos gardenias para ti, que en verdad quiero decir. Te quiero, te adoro, mi vida. Y así, y me facilita más. Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. ¿Quién cantaba 50? Bienvenido Granda, el bigote que canta. No pensé que te faltaban los dientes. Daniel Santos, no, pues. No, pues este sí te sale mejor, fíjate. Pero ¿por qué eso? Lo que no entiendo. Ah, bueno, porque estás haciendo un poco de imitación. Maestro, mucho yo digo que la cantada, aparte de lo que decimos de transmitir, es ensayar. Sí, hay que ensayar. Como le digo a él, tenemos que ensayar, pero con un coach. Porque si estamos enfrente del espejo, nadie va a decir mi error. Voy a estar ensayando, ensayando, ensayando y voy a perfeccionar quizá un error. Sí, pero no era perfeccionar una corrección. También depende de lo que vas a hacer, porque una cosa es cantar por imitación, ¿verdad? Y otra cosa es cantar con tu voz. Con tu voz. ¿Sí me entiendes? Que entonces, ahora sí ya amerita ahora sí un coach. ¿Por qué? Sí, porque pues tienes que, primero que nada, ¿a qué público va dirigida tu canción? Maestro, quiero que usted escuche esto. A ver, venga. Bravío. A ver, venga. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a tomar. Y al mirarme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Él trabaja con esa voz, lo sabe mejor, pero hay voz, por ejemplo, lo que usted dice, cuando es la voz natural, hay más facilidad de que la gente. A mí no. No, es que él ya tiene una guía de alguien que ya tiene esa voz. Es mucho más fácil el trabajo. Pero lo difícil es que tú encuentres realmente tu voz para el canto. Pero hay algo muy importante. El ser afinado. Aunque tú. ¿Tú no tengas voz? Exactamente. El ser afinado. Y eso se estudia también. Yo soy finísima. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a escuchar ahora a Raúl Arellano, que también estuvo con nosotros. ¿Cuándo va a poder correr con la porra, verdad? ¿Él es afinado o no es afinado? ¿Quién, Raúl? Sí, cómo no, afinadísimo. A ver, muy bien. Vamos a escuchar a Raúl de Arellano. Puedo dormir porque en ti estoy pensando, imaginándote ahí, vibrando entre sus brazos,
teniendo solo sexo, nunca haciendo el amor. Prefiero imaginar que al estar en sus brazos no dejas de pensar en mis besos y abrazos, en todas las canciones que he escrito para ti. Dile que lo sientes mucho, que quisiste intentarlo, pero que me falta mucho para que llegues a amarlo. Dile que estando conmigo nunca te hace falta nada, que solo puedes ser tu amigo porque eres mi niña mimada. Puedo dormir porque en ti estoy pensando, imaginándote ahí, vibrando entre sus brazos, teniendo solo sexo, nunca haciendo el amor. Prefiero imaginar que al estar en sus brazos, no dejas de pensar en mis besos y abrazos, en todas las canciones que he escrito para ti. Dile que lo sientes mucho, que quisiste intentarlo, pero que aún le falta mucho para que llegues a amarlo. Dile que estando conmigo nunca te hace falta nada, que solo puedes ser tu amigo porque eres mi niña mimada. Dile que lo sientes mucho, que quisiste intentarlo, pero que le falta mucho para que llegues a amarlo. Dile que estando conmigo nunca te hace falta nada, que solo puede ser tu amigo. Me recuerda cuando estuve en ese vecindario. Ay, que lo visitó allá en la puerta de Raúl, hizo y deshizo por allá esta mano. Los perros fueron los que me gustaron. Los perros sí que daban una lengua. Yo pensé que eran los perros. No, los perros sí. Oye, hablando de cantante, porque ahorita está, el boom de los cantantores. Cantautores. Ah, sí. Cantautores. Ah, cantautores. Bueno, cantautores son unos. Se le lengua la cara. Cantantes son otros. Intérpretes son otros. Intérpretes son otros. Pero la moda ahorita es que todos se creen cantantes, ¿no? Así es. No, porque, sí, porque es que ahorita está la moda. Es como que todos se creen que son reggaetoneros. Así es. Está la onda del qué, karaoke. El karaoke se origina en Japón. Ah, a ver, cuéntanos mucho. El karaoke se origina en Japón y es... Se supone que karaoke es decir, canto con la letra. Entonces los japoneses empezaron con ese tema y ya lo tomaron como una reunión familiar, al grado que sí. Centros comerciales ponían el karaoke y si alguien llegaba y cantaba a todo el público, le daban un premio al que tuviera mayor aceptación. Sí, pero ahí se animaban a cantar los que sabían que estaban entonados. Por ejemplo, yo tengo unos vecinos que todos los fines de semana, desde el jueves, tienen que estar ganando una borrachera y todos están cante y cante. O sea, no hay uno que esté afinado. Porque por lo que tú eres un vecino que cante karaoke, borrachón, pero todos. Ahora, hay una canción que todas las mujeres, tengo una vecina, la del lado izquierdo, que todos los fines de semana te canta la misma melodía, esa de se las voy a dar, amor, porque tú las mereces. O sea, ¿y el marido qué dice? No, el marido está al aplauso del sol. Y es que todas las canciones de las mujeres a los hombres son dañinas, nos lastiman, nos laceran. Sí. Por eso yo les saqué los reggaetón. No es para que reggaetón. Reggaetón. Igual, antes el bolero, eso lo que se cantaba, el bolero, Gema, Tres Regalos, Novia Mía. Esas eran canciones. Amada Mami.
canciones bonitas. Había más poesía en la música, ¿no? Así es. Y pienso que la música anteriormente era más artesanal. Así es. Ahora como que... llevaba un mensaje. Sí. Ahorita ya es la nalguita. No, lleva un WhatsApp. Ahorita hay un WhatsApp. ¡Agarra! ¡Pum! No me vas a dejar mentir. Yo soy compositor y siempre me ha gustado tener mucho cuidado con lo que compongo. Con la letra, con la historia, con los sentimientos que voy a transmitir. Con lo que se pueda llegar a interpretar. Y llegan otras personas y te hacen unas canciones y son el boom y ganan y todo. Es comercial. Sí. Acuérdense lo que pasaba con los Beatles cuando eran comerciales. Todo se vendía. Cuando se separaron y agarraron cada quien su onda, ya no eran tan comerciales. Ya no. Ya no. Y cuando la música no es tan comercial y es muy rica culturalmente, no tiene mucho jalón. Ahora las canciones que no tienen tanta letra ni tanto mensaje, pero el ritmo es el que contagia, el ritmo. Así es. El ritmo. Por eso le decía yo. ¿Hay algún de la mesa que más aplauda? Ándale, no, y el... No, 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 no. ¿Qué dice? Chacarrón, chacarrón. ¡Ah, eso! ¿Sabes cómo se generó la mesa que más aplauda? ¿Cómo fue? Yo estuve trabajando en ese table, duré 5 o 6 años trabajando en ese table todos los días, de momento a domingo, y resulta que... el DJ Lápiz ponía una pista de... una pista, una base de reggaetón, en la cual cuando se subían todas las chicas a una pasarela para entrar a un privado, entonces el animador decía, a ver, la mesa que me aplauda, le vamos a subir a una niña a su mesa. Pero lo hablaba. A ver, quien me aplauda, le subo a la niña a la mesa. Hasta que llega un día Oscar Lobo y empieza a ver la mesa que aplauda, le subo a la niña, a ver la mesa que más aplauda. Y como llevaba un ritmo la canción, empezó a decir, a ver, la mesa que más aplauda, le subo a la niña, la mesa que más aplauda, le subo a la niña, la mesa que más aplauda. Ahí nació el tema. Como el chiste del bombón en Cuba, ¿no? Así nació el tema. Y en una ocasión llegó el doctor González. Me acuerdo perfectamente bien que el doctor González había cumplido 20 años de matrimonio. La señora le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que vivamos en un lugar donde jamás hemos ido. Y el doctor González le dijo, bueno, ¿y a dónde quieres ir? ¿Algún restaurante nuevo? Dijo, no, quiero ir a un table. Dijo, ¿tú estás loca? ¿Cómo te vas a ir a un table? Dijo, ¿ya no a un table? Yo quiero conocer un table. Todas mis amigas hablan de que sus maridos se van al table. Yo quiero ver qué es lo que hay en un table. Dijo el doctor González, pero ¿cómo te voy a llevar a un table si somos de la alta alcurnia? ¡Ay, ay! Bueno, somos amigos de Robertico Valdés. Dijo la señora, ¿me llevas? Y ya sabe que cuando la mujer dice, ¿me llevas? Es que ya están ahí. Ya están ahí. Pero pues no se esperaban que a la hora que llega el doctor González con su esposa en el ballet parking, ¿no? Afuera del table dance. Doctor González, su lugar, como siempre, aparcado. Óyeme, ¿cómo que doctor González, su lugar está apartado? Dice, cálmate, mujer, lo que pasa es de que yo atiendo a su esposa y pues ya me conoce, cálmate, por favor. Y si vas a empezar así, nos vamos. Dijo, no, quiero entrar. Van a la puerta y los de la puerta, doctor González, bienvenido, su mesa, como siempre, reservada, hoy que no falta. Digo, pero ¿cómo me va a ser posible que tú tienes hasta mesa en este lugar? Dice, no es cierto, mi amor, lo que pasa es que pues en el seguro también van y ahí me conocen. Llega el doctor González a la mesa. Ay, Dios mío, y el mesero dice, doctor González, lo mismo de siempre. Con todo en ropa. Dios mío. Y en ese momento ya sabe usted que la señora estaba ya molesta y empieza la primera chica a bailar y de repente estaba quitándose la ropa, pero la tanga tenía la costumbre en ese lugar de que se la quitaba siempre un cliente, el de la mejor botella. Y el animador empieza, ¿quién será la persona que en esa noche le quitará la tanga a la niña? Nancy va a quitarse la tanga. ¿Quién se la va a quitar? Y todo el mundo, el doctor González. La señora va agarrando la botella y se la va aventando. El doctor González sale corriendo de ahí y dice, eres un descarado hipócrita. En lugar de subirse a su auto, se sube un taxi. El doctor González arriba corriendo tras de ella. Entra la señora, entra el doctor González y se están peleando adentro. Y para colmo el taxista le dice, oiga, doctor González, le he conocido viejas locas, pero como esta que sacó hoy, nunca. Seguro, pero ahora como paciente. Pero quiero invitarles a ustedes a escuchar. ¿A quién crees que vamos a escuchar? Aquí. Ay, Dios mío, es que me tiene loco. Vamos a escuchar a Luis Miguel Granados. ¡Al Miki! ¡Venga, Miki! ¡Venga!
recuerdo aquel día en que te vi, aún no entiendo que me enamoró de ti. Quizás fue tu mirada de ternura, o tal vez fue tu cabello, tu cintura. Si yo supiera ciencia cierta que decir, cuando te ven, o sea, se espantan, se alegran, lloran, chiflan, ¿qué hacen? Bueno, depende de la edad, si sales con niños muy chiquitos, todos lloran y pues la señora piensa que uno es una ¿cómo se llama? Una nana del niño, que piensa que uno lo va a estar cuidando. No, el niño, a veces muchos llegan y te jalan. Un día llegó un niño de un nivel económico más o menos, y fui a la fiesta y llega el niño y llegó con una liga. Y el chamaco llegó y bueno, las primeras, yo pues no soy un payaso de cepa que, no, pero si llega el chamaco y me hace así con la liga, paca, y me pega, ay, Dios mío. Y le digo, no me estás pegando, niño, porque a la próxima te doy con este. Yo traía un... ¿Con qué? Traía un pegapega. Dice que le hace uno así. ¡Suena! Y no, llega el chamaco y... ¡Ay, espérate! Estaban los papás ahí y el papá... ¿Estaba el papá ahí? Ya me habían pagado para esto. Yo, a mí ya me habían pagado y me habían cobrado antes. Entonces llega el chamaco y me vuelve a hacer así y me vuelve a pegar. Y le digo, no vas a pegar, niño, porque se te va a regresar el castigo. Y no lo quiso creer. Entonces llega la tercera vez y me pega con la liga en la nariz. Con suerte plástica. Y sale la nariz volando y le hago con eso así, ¡zape por la espalda! ¡Oígame! Y oigan usted, yo con animalitos no trabajo. ¡Oye, niño! ¿Te agarro? ¿Sabes qué? Me voy. Bien, oye, sí, pero... ¿Me voy? ¿Sabes qué? Ya se había pagado. ¡Fortísimo, fortísimo! Ya me había pagado. ¿Sí? Bueno, pues ya. Y yo, como dije, ni soy payaso famoso, ni voy a volver a venir a tu casa. Y eso me acuerdo que fue en un lugar aquí, en un centro nocturno. Y ya, pues la gente se quedó. Le digo, no, es que yo no trabajo con animalitos. Le digo, es un payaso diferente, lo hemos dicho. Sí. Ya me pagué, no, ya me pagó. Ya, si no se ríe usted en el primer chiste, no, él se va, ¿eh? No, no. Se va a un cacheso. Yo siempre tenía, fíjate, te va lo que decíamos. El choque cultural entre el payaso que nace payaso, como tú me dijiste, nací en el circo, al que se hace payaso por necesidad, es un choque cultural muy fuerte, porque tú dices, ¿qué hago aquí con estos chamacos que me están jaloneando? Ya después, con el tiempo, los niños
vienen y te jalonean. En una ocasión que estaba yo malo, me operaron y me pusieron una colostomía por un lado. Es lo que platicaba él. Sí. Yo estando enfermo, le dije, ay Dios, dame la oportunidad de regresar a dar alegría. Entonces yo, con la colostomía, me puse una venda. Sí, era una bolsa, sí, ¿no? Sí, gente que no sabe, sí. Es una bolsa que tenía yo aquí porque no podía yo defecar por la, normalmente, por aquí salía la secreción. Me puse esa bolsa porque salí del hospital y dije, voy a una fiesta, me contrataron a una fiesta. ¿Vas a contar eso? Sí, sí. Entonces me vengo aquí y iba con un amigo que me acompañó esa vez para cuidarme porque no sabía cómo iba a reaccionar. Era mi primera fiesta después de la operación, pero yo iba con la bolsa, ¿no? Entonces me pongo así y andaba yo en la piñata y los chamacos me abrazaban y empieza mi cuate, el payaso tiene caca. Porque él traía la bolsa aquí. Dios. Pero feliz, feliz. Sí, pero cuando el niño le dijo, mamá, el payaso huele a caca. Pero él era verdad, tenía la bolsa aquí. O sea, no, no, no puedo, yo no puedo. ¿Mamá dice eso? No, sí. Ha pasado historias que obviamente. Pero fíjate nada más lo que decíamos, que con todo ese problema sale uno a trabajar. Nosotros en alguna ocasión a mí me dio erisipela. Erisipela, ¿no? Erisipela, y la pierna la tenía yo así, negra, negra, de lo que era la inflamación, la circulación que se había atorado. Y teníamos un compromiso en Puebla y así nos fuimos a viajar. Cada 20 minutos tenía que bajarme de la camioneta, subir la pierna para que la sangre regresara. Y otros 20 minutos, y así llegamos a la fiesta. Utilicé pantalón largo porque normalmente uso bermuda. Utilizamos pantalón largo. Y bueno, me acuerdo ese día que fui con el doctor. Digo, doctor, yo tengo erisipela. Me dijo, a ver, ponte la bata, te voy a checar. Me hizo un ultrasonido de la pierna. Y lamentablemente, yo apenado, porque ese día traía yo un calzón, pues no muy nuevo. La verdad, son de los cómodos, que tenemos calzones que no son muy nuevos, pero son cómodos y te gustan. Y dije, ching, el calzón este viejo y descolorido, dije yo, ¿no? Entonces ya con la batita me tapaba yo, me acuesta y dije, te voy a hacer un ultrasonido. Me puso un líquido, empezó a pasarme aquí. Me dijo, ¿sabes qué? La infección está fuerte. Vamos a subir a ver cómo está por acá arriba. Yo tapándome con la bata el calzón y él subiendo el aparato, y yo tapándome el calzón y él subiendo el aparato. Decía, la infección va subiendo, y yo tapándome el calzón y él subiendo el aparato. Cuando me destapa para revisarme la pierna, vio mi calzón y dijo, no sabes qué, ya la infección atacó tu calzón, se ve grave. ¿Cómo lo vio grave mi calzón? Que le metió tres inyecciones de penicilina al calzón, porque se veía muy grave. Para que un sonso me dijera, ¿para qué gastaste tanto? ¿Sabes cuánto me gasté? La consulta me costó 1,200, la pura consulta, ¿eh? Los medicamentos fueron como 3,000 y pico, o sea, me gasté casi picando los 4,500 pesos. Para que uno me dijera, con un sapo se te quita. Dice que te pasas un sapo y se te quita. El sapo muere, sí, pero que te quita las cosas. O sea, se le pasa el espíritu de la enfermedad. Ahí sí, el sapo. Por eso estoy llevando con mis collares para que no me entre nada. Protegido. Bueno, pues, ¿qué les parece, mis estimados amigos de Código Talento? Vamos a escuchar ahora a alguien que yo estoy seguro que les va a encantar. Ella es Gema Valerio. ¡Oh, venga! Estoy enamorada por primera vez. Hoy siento tantas cosas que no sentí ayer. De esas palabras cursis que yo me burlé, hoy siento al pronunciarlas que me emocioné. Estoy enamorada y nunca imaginé, viviendo un cuento de hadas de los que escuché, sintiendo mariposas recorrer mi piel, mi corazón latiendo más de 1,000%. Porque en el amor, solo me queda decir
Estoy enamorada por primera vez. Hoy siento tantas cosas que no sentí ayer. De esas palabras cursis que yo me burlé. Hoy siento al pronunciarlas que me emocioné. Estoy enamorada, nunca imaginé. Viviendo un cuento de hadas de los que escuché. Sintiendo mariposas recorrer mi piel. Mi corazón latiendo más de 1000%. Porque en el amor no se puede mandar. Y por más que lo intente apagar, solo tengo que decir: estoy enamorada de ti. Y en el amor no se puede mandar. Es absurdo quererlo negar. Que estoy enamorada de ti. Y esa magia que nace hoy en mí. Belleza, inocencia, juventud, voz, muy bien. Creo que tienes hasta novio. ¡Claro! ¡Que no es chismoso! Porque el novio me habló. Y es guapísimo, mi amor, novio. Sí, para que yo la apoye. Que no me vayan a decir a mí que te andas metiendo. Pues no, déjame te digo que el programa no tiene nada organizado. Y este va solo y hace sus porras, hace sus cosas. O sea, no me pregunta a mí absolutamente nada. No, córrela, córrela. Ya la corrieron de una radiohermosora. Bueno, Víctor, a ver, ahora sí. Lo único que falta, que me deporte. Ahora sí, mi estimado Víctor, el payaso Lucho, ¿dónde te encontramos? Háblanos de tus redes sociales. ¿En qué lugar? Mira, tengo todas las plataformas de redes sociales, pero solamente manejo el Facebook como Víctor Sánchez Locutor o como Víctor Sánchez El Jarocho Show, porque es el personaje del Jarocho Show, o mi persona que es Víctor Sánchez Locutor, porque las demás, la verdad, no tengo tiempo para estar checando. Ya próximamente vamos a contratar a alguien que maneje la red, porque es importante, pero soy muy especial en contratar a alguien, no me gustan ciertas cosas, cobran, entonces... Mucho, ¿verdad? Ese detallito, ¿verdad? Pero Víctor Sánchez Locutor, ¿me encuentra usted o como Víctor Sánchez El Jarocho Show? Ahí, okay. Bueno, yo tengo que el Facebook, que es el Rucho Hernández, y la página que es Rucho Payaso, y también tengo la página que es La Nube de Rucho, donde transmitimos 4 horas de música todos los jueves. Canta él. Una atmósfera ecológica. Sí. Ecológica. Muy bonito. Ponemos un vino, transmitimos en vivo todo real, más de 4 horas sin repetir una sola canción. Y pues tenemos el... Pero mándales un saludo, porque cuando él transmite sus 4 horas, siempre tiene conectado, no más, de sin tres. Exagerar, 3 personas. Exacto. Esto sí me gustaría, pero tres son para los tres. Le mandamos un saludo a toda la gente. Se siente soñado. Hoy estamos aquí con el maestro Robertico, que vamos a convencerlo de que nos ayude para que cantemos bien. Pero ya saben, lo que es el Facebook, la idea del Facebook de Rucho es no tanto hablar de Rucho, sino de recopilar las mejores cosas que veo yo en el Facebook. Claro. Y como tengo la suerte de tener muchos amigos en Facebook, recopilo... En Facebook, porque en la vida personal, ni al vecino le marca, ni no, en la vida personal, y los amigos imaginarios me quieren hablar. Imagínense qué tan grave que Rucho no tiene amigos. Roberto Carlos, que tiene 1 millón de amigos, Rucho no está entre esos. Rucho no está entre ese millón de amigos de Roberto Carlos. Sí, una preguntita, ¿por qué Rucho? Rucho, o sea, es el diminutivo de Serrucho. No, Rucho es el diminutivo cariñoso de Raúl. Ah, bien. Y tú lo vas a saber, en Cuba los Raúles les dicen Ruchos. No, el Raúl que yo conozco, lo que era es Serrucho. Serrucho, Serrucho. Me decían en el barrio Rucho. Cuando yo me volví payaso, dije, pensando en la mercadotecnia totonaca, que soy yo, dije, bueno, a ver,
todos se ponen pistachito, zapatito, corazoncito, botoncito. Yo dije, le tengo que llamar sencillo, rápido. Como era Bozo, que eran cuatro letras, uh-huh, dije, pues yo soy Rucho. Pero pensando en el futuro, porque sí, si usted se da cuenta, escribe usted Rucho, ya él pensó en el mañana, que muy pocos payasos lo han pensado. Por ejemplo, Botoncito. Y ese Ruquito, si yo como ese Botoncito, ¿no? No es un Botoncito, ¿no? Y Rucho ya pensó, o sea, le quita la H y ya, payaso Ruco. Entonces, cuando llega el momento, el payaso Ruco encontró el Chiribón. O sea, pensó en todo. Oye, me encanta ese Chiribón, Chiribón. Oye, ¿dónde nació ese del Chiribón? Chiribón nació, no lo sé. Se me metió esa palabra. No, tengo a mucha gente que te escucha en tu emisora. Y ya están pegados, sí. En la calle, Chiribón, y yo, enseguida. Chiribón, así como buena onda. Fue una palabra muy veracruzana. Sí. Fue una. ¿De dónde no se sabe? De lo que eran las expresiones de inglés, ¿no? Chiribón. Ándale, pero él, en un momento en el que estábamos platicando, dijo, Chiribón. Y se le quedó. Porque se está practicando para la gira que tiene. Que va, Chiribón, a representar lo que es chévere, ¿no? Alegría, sí. Que es lo que lujo, el lujo inconscientemente lo manifestó y se ha vuelto una palabra que todo el mundo la ha ido adoptando, porque es fácil de decir, es pegajosa y es graciosa. Pero hay que investigar, porque a lo mejor tiene un significado que inconscientemente no. Ya existe esa palabra en alguna parte del mundo. No, porque fue formada, recuerda que la idea era decir Chiribón, pero como los millennials dicen, Chiribón. Él en un momento determinado, cuando estábamos trabajando, dijo, vámonos, Chiribón. Y se le quedó. Oh. Y le gustó a la gente, y le gustó a los compañeros. Repite. Chiribón. 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 Es la mezcla con el chino. Chiribón. Chiribón. Y para nosotros, como, ahora sí, como el grupo que creó esa palabra, significa glamour. Algo bien, algo bueno. Algo. Por ejemplo, chido, esta invitación de la convivencia estuvo Chiribón. Algo padre, ¿no? Bien. Padre. Otra palabrita más para aprende que está desde cómo es el idioma mexicano. Es coloquial y es muy extenso, y ustedes saben que el español tiene la particularidad de crear, ¿no? Con sus palabras. Y bueno, qué bueno que es una palabra creada por él, y como otras palabras que se han creado en el trabajo, como el de tú no eres nadie, que es una situación que apareció en el trabajo y se volvió una frase que todo el mundo la adoptó. No, aparte, siendo sinceros, el mexicanismo, a nosotros que venimos aquí a México, nos costó muchísimo trabajo. Ah, sí, qué manera de almorear. Yo estaba así como tonto, todo riéndose, y yo, bueno, ¿qué dijo? O sea, a mí la palabra que más me encanta, es más que palabra, es un verbo. ¿Cuál es? R. Oje. ¡Cállate! Porque allá en Cuba significa otra cosa, ¿no? Pero claro. Aquí también. Bueno, pero es una palabra apropiada, Es lo puedes decir, es una palabra apropiada. Porque no agarramos, no tenemos garras para agarrarnos. No sé por qué cuando yo la digo la gente se me avienta. Y ahora hay otra palabra que tiene mucho que ver con él. Que lo aprendieron en el exactamente, que allá tiene otro significado. Le dice así a la gente, es como a la persona que tiene muchas mujeres. O sea, aquí es al revés, aquí es al revés. Las mujeres, así es. Bueno, así es. Pues entonces, Víctor, perdón, ¿qué te preparas? ¿Para qué? Porque me dijeron que tienes mucho trabajo. Bueno, espérame. Primero vamos a escuchar al potrillo, chaval. Mi amor se fue muy lejos y me dejó tristes recuerdos. Se fue mi amor y yo no entiendo si
si yo la quería, si yo la amaba, y me dejó sufriendo. Se fue mi amor y yo no puedo. Se quedó la angustia clavada en el alma, me sigue doliendo. Me dejó una pena clavada en el pecho, me dejó una herida que me está doliendo, dándole el amor que por ella sentía. Olvidarla no puedo. Extraño el calor que me daba su cuerpo, extraño su risa, me faltan sus besos. Quiero abrazarla y decirle en su cara lo que estoy sufriendo. Se fue muy lejos y me dejó tristes recuerdos. Se fue mi amor y yo no puedo. Se quedó la angustia clavada en el alma, me sigue doliendo. Me dejó una pena clavada en el pecho, me dejó una herida que me está doliendo, dándole el amor que por ella sentía. Y olvidarla no puedo. Extraño el calor que me daba su cuerpo, extraño su risa, me faltan sus besos. Quiero abrazarla y decirle en la cara lo que estoy sufriendo. Lo que estoy sufriendo. Él no está imitando porque muchos le han dicho que tiene un tono como Alejandro Fernández. Ah, sí, ¿no? Que él, o sea, que es la voz de él. Es su voz no, potente, sí. Sabrosa. Así, mira. ¡Bum! ¡Ya, ya! ¡Tú cállate! ¡Ya está! Ya por acá arriba están apareciendo cómo van las votaciones. Muchísima atención, como dije anteriormente, no se achicopalen porque todavía tienen para votar hasta el día 27 de diciembre, que va a ser la gran final. Ojalá y nuestro amigo Víctor esté ahí con nosotros, ¿no? ¿Y qué van a ganar? ¿Van a ganar? Pues, ¿qué es lo que van a ganar? Ya lo hemos dicho, la grabación total de un CD, de un disco. Van a tener también todo el estudio de imagen, un videoclip de la selección de una de esas canciones. Y además de nosotros, además de eso, perdón, me van a abrir a mí cuando vaya a cantar. Ahí va a estar ese personaje. Con eso, muy bien. Todo eso. Bueno, Víctor, platícanos ahora sí dónde se va a presentar. Pues ya, saliendo de aquí, vamos a estar en la zona norte, allá en la avenida Dos Bahías. Es una calle muy conocida de Río Medio. Ahí vamos a estar en Taco Beer, que le mandamos un saludo para toda la gente que ya está llegando. Le hemos reportado que fue ya un buen número de personas que llegaron ahí al lugar. Hoy vamos a estar, hoy y mañana vamos a estar ahí en Río Medio y en Taco Beer de avenida Dos Bahías. Uh-huh. Y de ahí tenemos, no sé si puedo yo aprovechar, no vengo preparado. Pero tenemos fechas, por ejemplo, vamos a ir a Houston, vamos a... Perdón. A mi pregunta es, ¿cómo te va con el inglés? Porque ya me enteré que vas a Gringolandia. No, yo en el inglés estoy shibri wong. Oye, están como los que fueron allá, ¿a dónde fueron esos que hablan, rusos? A los rusos, fueron dos mexicanos a Rusia, bueno. Ya sabe usted, uno que se quería chivir igual, le dijo, vamos, y yo, vaya, yo me sé comunicar. Ah, y con otro, pero si es ruso, ¿cómo vas a hablar? Tú, vamos, yo tengo la técnica, vamos. Ahí se fueron a Rusia, el problema fue cuando llegaron a un restaurante, dijo, Meserovsky. Y el otro dijo, oye, ¿a poco se habla así ruso? Y dice, claro, te soy ruso. Meserovsky. Puta, ¿no vas a creer que el mesero voltea y va a la mesa? ¿En serio? Y el otro dijo, oye, ¿qué onda? Dijo, Meserovsky, tenemos Ambrovsky, queremos comer Roski. Nos trae dos huevoskis con friskoloskis y nos trae usted una karnoskis, que esté bien cosidoskis. Ah, mira.
El mesero anotando, el de Rusia anotando. Y le dijo, ¿y tú, compadre, qué vas a comer? No, pues yo no sé hablar ruso. Tú dime, yo lo traduzco. Pues si estás viendo, vaya que estamos. Digo, pues a mí pídeme un bistec en salsa verde. Ok. Me das un bistezoski en salsoroski verdoski. Ah, mira. Dice, con frijoloskis. Con frijoloskis. El mesero anotando. Oye, no me vas a creer que se va a la cocina y regresa con lo que pidieron. ¡No me digas! ¡No faltaba nada! ¡No faltaba nada! Y en ese momento dijo, oye, compadre, ¿pero cómo sabes hablar ruso? Dijo, hombre, tengo años yo de practicar esto. Oye, yo soy Starosky en esto del Rorososky. Se voltea el mesero y dice, ay, paisanos, denle gracias a Dios que yo soy mexicano. Porque de no ser mexicano hubiera comido puro chorizosky. Donde quiera hay uno, un compadre, sí, un paisano. Entonces voy a ir a Houston, voy a estar, no venía preparado, pero en Houston voy a estar el viernes 25 de octubre en Houston, sábado 26 de octubre en Houston, domingo 27 de octubre en Dallas, voy a estar en el... Dallas. El día 1 de noviembre voy a estar en el Bar El Estribo, 2 de noviembre Bar El Estribo, voy a estar en el Tejar el día 16. Fíjate nada más el bajón. ¿El Tejar? ¿Aquí en la colonia? Ahí se ve la humildad del artista. Sí, después de estar en altos niveles. O sea, ve usted la actitud, ¿a dónde vamos? Y a dónde vamos. No olvidó a su gente. Regresó al Tejar. Inmediatamente. Sí, pero ya tengo. Bueno, ¿para qué también vienes de allá para acá, Víctor? O sea, no hay problema. Mira, voy a Hermosillo, Sonora, el día 29 de noviembre. Voy el 30 de noviembre a Guaymas, Sonora. Voy a Coatzacoalcos el sábado 14 de diciembre. Voy a Chicago el 20 de diciembre. ¿Qué? El sábado 21 de diciembre y el 22 de diciembre va a estar en Madison, Wisconsin. Oh. Así que, perdón usted, pero soy internacional. ¡Sí! ¡Ah, pero justo la pandemia! Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Víctor Sánchez. Gracias. Déjame también, gracias. Vas a empezar tú. Déjame también delante de todo nuestro público brindarte muchísimas gracias porque me acompañó un evento desinteresadamente que tuvimos allá por Boca del Río en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrio, y le mando también saludos a todos mis alumnos que también estuvieron ahí presentes. Claro. Bueno, pues ahora sí, por favor, todavía tienen tiempo para inscribirse hasta el día 6 de el viernes, ¿no? El viernes. El día que sale este programa, de hecho. Entonces hay que inscribirse porque, como ven ustedes, los regalos están magníficos, ¿verdad? Denle like, por favor, también. Les voy a pedir que denle like a este programa. Compartan y no se achicopalen porque todavía tienen chance, por favor, de darle like a su predilecto. Sí, yo quiero mandar un saludo para mi amigo que está pasando por un momento muy difícil. ¿Quién? Es un compañero de trabajo que ahí está con nosotros y me dijo que no quería, él no quiere separarse. ¿No? Él no quiere separarse, okay, dice que si se separa se puede morir. Le digo, ya, ánimo. Dice, no, es que estoy seguro que si yo me separo me puedo morir. No me quiero separar. ¿Qué está enamorado? No, es siamés. Entonces, su... ¡Ah! Muy bien, entonces, pues amigos, muchísimas gracias. Otra vez, gracias mi amigazo Víctor Sánchez, el payaso Rucho. Henry Show que está ahí con nosotros.